La tarde de Dica, es radio. Estamos aquí los miércoles hablando mucho de televisión. En esta media hora después eh, de la sección de Molina, eh, hemos tenido entrevistas. Bueno, hemos tenido, digo, como si lleváramos como si toda, aquí toda tres la temporada. Meses. Pero la semana pasada tuvimos a a uno de los cocineros más conocidos de Masterchef y esta semana coincide que también no siempre coincidirá que sean de televisión pero hemos querido que sean estos dos personajes los que estén hoy con nosotros por muchas razones os voy a dar una eh, nosotros hacemos crónica de televisión en radio pero para mí una de las críticas de televisión más importantes que tenemos en España es Rosa Belmonte que además de hacer crítica de televisión en el diario ABC, pues tenemos la suerte de que escribe también en libertaddigital.com y cómo escribe. Y os voy a leer porque merece la pena el primer párrafo. Se desnosta a veces la televisión y se cuentan cosas buenas o cosas malas, pero escuchar lo que ha escrito Rosa Belmonte. Dice: el que no aprende viendo la tele no aprendería ni con un trasplante del cerebro de Montén, en el caso de que tuvieran conservada su cabeza en los tarros de Futurama. Y cuando digo la tele Digo todo lo que la tele ofrece. Y ofrece el mundo en general, aunque esto parezca el eslogan del nodo, el mundo entero al alcance de todos los españoles. Pero es que en la tele hemos visto todo el fútbol y todo el cine clásico cuando lo ponían. Toda la ópera, todos los Juegos Olímpicos y todos los toros, todo. Dice, entre las últimas adquisiciones, esto va con maldad, dice, Ana Botella en Buenos Aires. Su interpretación ha sido un acto involuntario de servicio público para incentivar la educación, para poner a los niños con el inglés antes de que puedan hablar, para quitarse de comer antes de que tus hijos no se expresen en otra lengua. Ha sido tan servicio público como encarcelados. El programa de presos españoles en el extranjero que el otro día estrenó la sexta. Deberían poner, dice Rosa, los capítulos en todos los vuelos con dirección a cada uno de los países latinoamericanos cuyas espantosas cárceles y sus condiciones de mala vida se retratan. Para no caer en la tentación de ser correo de la droga. Alejandra Andrade, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jalis de la Serna, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Yo hay veces que cuando veo las cosas que se mete Jalis... Yo me asusto. Le suele pasar también a la familia, porque a lo mejor Alejandra no lo sabe, pero yo hace mucho tiempo estaba en la misma posición sentado que estamos ahora Jalis y yo. Él trabajaba en libertaddigital.com conmigo hace seis o siete glaciaciones. Sí, harán diez, doce años. Sí. Nada, casi nada. Solo llevaba el periódico sí. que acababa de hacer. Y ahora le veo metido ahí en cárceles eh, bolivianas y yo digo, pero madre mía, este chico. Eh, lo primero que os quiero preguntar, cuando... Porque vosotros eh, teníais ya experiencia de meteros también en algunos líos, pero menos que este, supongo. Cuando a ti, Alejandra, te proponen hacer este callejeros o españoles por el mundo, pero en cárceles, ¿cómo se te quedó el cuerpo? ¿O te lanzaste tú? No, nos lo ofrecieron, a nosotros nos llamaron de la sexta y nos plantearon esta posibilidad y la verdad que nos encantó la idea. Hombre, ah, o sea yo... que tú también eres una insensata como aquel amigo, ¿no? <laughs> Hombre, Alejandra lleva conmigo, vamos, llevamos juntos sí. en Callejeros desde el principio del programa, hemos hecho los dos de todo, hemos grabado todas las realidades sociales en España y continúa ¿eh? <laughs> donde hay confianza está claro. ¿no? es que es que siempre no estamos los nos dos siempre totalmente. juntos ya nos nos interrumpimos sí, sí. Eh, no la verdad que yo creo que para un periodista poder ir a las cárceles y contar las historias de los españoles me parece que era una idea buenísima es verdad que tampoco sabíamos cómo eran esas cárceles. Yo había estado hace unos 10 años en Palmasola, que es una de las cárceles que ha entrado Jalis ahora, entrevistando a Javier Villanueva, no sé si os acordáis, un preso español que estaba injustamente encarcelado, en sevillano, y había conseguido entrar, pero solamente me dejaron entrar en la celda en la que él estaba. En esta serie, bueno, como visteis en el reportaje de Bolivia, hemos entrado mmm, hasta el final de la cárcel, o sea, hemos entrado hasta la cocina. Tampoco sabíamos muy bien con lo que nos íbamos a encontrar. Eh, hay en cárceles en las que hemos entrado, que es la primera vez que entra una cámara, entonces nos habíamos docu documentado mucho sobre las cárceles, pero en algunas cárceles no había ni fotos ni imágenes de dentro de la cárcel, entonces tampoco sabíamos muy bien cómo iban a ser estas cárceles. Pero es verdad que vosotros tenéis ya medio acostumbrada a la familia. Pero ¿cómo se le dice uno? Me hace así, como diciendo, no no del todo. ¿Cómo le dice uno? Oye, mira, que es que me voy a hacer un reportaje a nada, aquí a una cárcel de Bolivia, pero que voy a entrar en la zona donde los funcionarios no se atreven ni siquiera a entrar. Pero tú no te preocupes porque llevo una cámara de televisión. Justo bueno, le real... preguntaba yo a Jalis ahora qué le habían dicho sus padres. Cuando ¿Y qué te, te dijeron los tus reportajes? Bueno, mis padres realmente están acostumbrados un poco a... Yo soy bastante independiente en este sentido, digamos que tampoco se lo consulto. O sea, a lo mejor se lo... Se lo comento pues un poco por porque sepan que sé lo que hago, que no soy un inconsciente y que realmente me interesa el tipo de información que trabajo. Somos periodistas que tenemos mucha vocación social, creemos que lo que hacemos sirve para mejorar eh, situaciones de, de conflicto, de déficit social, entonces realmente no se meten, saben que es mi vocación, que me gusta hacer este tipo de periodismo, que realmente creo en lo que hago, entonces bueno, pues dicen, si el niño es feliz haciendo esto, <risa> <risa> que siga. tampoco queremos parecer unos inconscientes, es verdad que entramos en cárceles muy peligrosas, pero... Hombre, un riesgo corremos, pero nosotros eh, vamos con una productora de contenidos con Marcela Morales, que es una tía estupenda que ha trabajado durante mucho tiempo en América Latina, ella es colombiana y que se mueve muy bien aquí hasta con John Sistiaga, siempre trabajando um, en Otro John, otro insensato, sí, otro que también tiene a la familia muy tranquila. Y, y entonces también hablábamos con quien o sí, sea, íbamos con los permisos, por supuesto, teníamos los permisos de cada país para entrar en las cárceles y luego también antes de entrar intentábamos hablar con los duros de la Cárcel, digamos, te has dado cuenta que si has visto el reportaje de Jalis, allí los que mandan son los presos. Entonces, antes hablábamos con ellos y les contábamos un poco qué es lo que queríamos hacer. A ellos también les interesa mmm, reflejar y demostrar la, la situación infrahumana en la que viven. Oye, Entonces, y para los que eh, con los duros de una cárcel, lo más cerca que hemos estado es Celda 211, ¿cómo se trabaja uno al duro de la cárcel y dice, no, mira, que yo vengo aquí a ayudarte, porque mm -hmm. realmente tú vienes a denunciar a lo mejor, es una cosa que tienes que tener el equilibrio, ¿no? Porque no puedes decir, mira, voy a denunciar lo mal que está esta cárcel y voy a tratar de haceros un favor porque los que te tienen que dejar son los responsables de esa prisión que a lo mejor si se enteran que lo que vienes es a denunciar esa situación, no te dan el permiso. ¿Cómo se encuentra ese término medio es un... y cómo se trabaja el duro de la cárcel? Es un difícil equilibrio realmente, o sea, evidentemente tú vas y dices, esto no es llamar al país y decir hola, buenas tardes, mañana vamos a ir a un equipo de televisión de España a grabar cómo es la situación de sus cárceles, por un lado, y por otra parte, una vez que entras, nos ha pasado, como se vio en el reportaje el otro día y como se va a ver en otros, que todo el poder dentro de la cárcel hay ocasiones en que lo tienen los presos. Entonces, pues bueno, te tienen que permitir grabar, eh, sean las situaciones en, la que, en las que no nos han permitido grabar o nos han permitido entrar y luego nos han salido con una extorsión a la que evidentemente no podemos ceder porque una vez que cedes a una, se va a correr la voz y te van a pedir dinero en todos lados, sería una ruina para, para nosotros, para la cadena para todo el mundo, o sea, no podemos ceder a las extorsiones no podemos ceder ante este tipo de exigencias lo único que podemos hacer es plantear seriamente lo que queremos hacer, queremos hacer un reflejo basándonos en los españoles, basándonos en los españoles de cómo es la situación en esta prisión y a veces nos han permitido, tal nos han permitido, otras hemos hecho cosas evidentemente sin que se enteren, y ahí es donde hemos corrido el riesgo. Se llegan a enterar de que estamos grabando hasta qué punto hay presos que tienen el poder y extorsionan a otros presos e incluso los torturan, y ahí sí que nos hubieran, eh, pues tal vez, sacado violentamente. Pero, Jalis, dos cosas al hilo de lo que decías y. y dos preguntas que yo me hice cuando vi el reportaje una entonces en ningún momento se ha pagado a ninguno de los presos para que hable ni para que os dejen grabar ni nada de nada, no, pero, nada. pero nada ni a los presos ni a la policía nadie. ni a nadie a nadie y luego otra de las preguntas es que eh, allí las cárceles por si alguien no ha visto el reportaje por lo menos en Bolivia eh, son como unas mini ciudades por así decir que están cerradas y la policía no entra de, pu de puertas para adentro. entonces lo que yo me preguntaba es si, hasta qué punto te, te sientes inseguro porque eh, no hay policía dentro, con lo cual si pasa algo mmm, allí estás perdido. Pero además tienen acceso a todo tipo de objetos, porque en las cárceles españolas, pues a lo mejor se les quita determinados objetos. Allí tienen bolígrafos, tienen eh, tienen cuchillos, bueno, realmente, sí, ¿tienen? tienen de los todo. Tienen, sí, tienen. Tienen. Entonces no, no, no pasa realmente miedo. No, no sé qué sensación pas tenéis. pasado miedo? Sí, hombre, situaciones en las que hombre no es de, dice, no dices qué miedo tengo, no puedo dar ni un paso más. Eh, no, pero porque realmente Intentamos ser profesionales, sí nos ha pasado estar dentro de una cárcel, que estalle un motín o dentro de una cárcel, que los presos, una vez que hemos entrado y nos han cerrado por fuera y nos hemos quedado sin ningún policía dentro de una cárcel, con una con una persona de la pastoral carcelaria de Caritas de Bolivia, que accedió, que un poco nos ayudó a mover los permisos para entrar, junto con Elena Pérez, que es nuestra otra productora de contenidos. Y entonces, bueno, pues, una vez dentro de la cárcel, los presos se enconan y deciden que no podemos grabar que no quieren que grabemos, que han decidido que no, porque vamos a sacar un poco como es un sistema penitenciario en el cual ellos tienen una situación, lo que decimos, de casi libertad o de libertad, porque están, bueno, pues, encerrados, pero están encerrados en una especie de pueblo en el cual no tienen celdas de barrotes, están ahí, luego viven en condiciones infrahumanas porque duermen en el suelo, pero tienen un régimen de, de semilibertad que a ellos les apetece mantener, a los poderosos de la cárcel, que son los que, los que mandan. Entonces llega un momento en el que piensan que vamos a reflejar esa situación y dicen, no grabáis más, no grabáis más y, y no grabáis más no es, venga, salte de la cárcel, es, no grabáis más, dejad de grabar ahora mismo y nos tuvimos que, refle que refugiar en la capilla del penal. Cuando decía yo, habéis pasado algún momento de miedo, me miraba Alejandro como diciendo, yo hubo un momento en el que no lo pasé. No, lo que pasa, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Que es que llaman mucho la atención estas cárceles porque son como barrios. O sea, yo, mi primera grabación, Jalis eh, eh, grabó primero en Bolivia y nos iba contando por teléfono su primera grabación, en la primera grabación hubo un motín. Entonces claro, por teléfono yo decía, "Madre mía, en qué lío nos hemos metido." Claro. O sea, que en la primera grabación claro. ya me dice que hay un motín y yo no o sea, no me lo puedo creer. Que hay un motín y lo que... estoy liderando yo, no sé cómo he llegado a este punto. Voy a entrar yo, no entres, no entres. Y <coughs> Yo cuando llegué a República Dominicana, que es el reportaje que se emite mañana jueves a las diez y media, fue mi primera grabación. El momento en el que puse un pie en la cárcel, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Porque esta era una cárcel construida para 800 y vivían 8.000. O sea, 8.000 presos en una cárcel construida para 800. Entonces tú pones un pie en el patio y estaban todos los presos tirados por el suelo, rodeados de basura, perros comiendo de la basura como un mercado dentro de la cárcel donde vendían absolutamente de todo, entonces... ¿El hecho de ser mujer le daba un plus de peligrosidad o también tienen mujeres en esa cárcel? A no, está en está? una cárcel de hombres solamente. Sí, pero... Eh... No es como nos contaba antes Jalis, de decir, bueno, tenemos el pueblo, es un pueblo que está cerrado como si fuera una prisión y dentro lo tenemos todos, incluso las familias dentro viviendo con ellos. No, en la que tú fuiste solo había en hombres. En la primera que fui yo, que es la Cárcel de la Victoria sí. en República, solamente había hombres, 8.000 hombres. ¿Y cuando entra una mujer española en esa cárcel? Hombre, claro, iba, íbamos dos mujeres, además íbamos con el cámara y, y Marcela, que es productora de contenidos, íbamos, eran dos mujeres. Hombre, a mí al principio me dio un poco de miedo, la verdad, porque que les veías encima. Eh, uno de los presos españoles nos puso como una cuadrilla de presos, eran los propios presos que iban con palos y con unos uniformes detrás nuestro, como para protegernos. Más, o sea, no por si nos podía pasar nada, sino para que no se acercaran a nosotros todos los presos, porque en cuanto ven una cámara, el director nos decía: es que sois como un caramelo en la puerta de un colegio. O sea, sois sí. europeos, eh, con una cámara de televisión, extranjeros. Sí. Has dicho un poco de miedo, ¿no? Un poco, pero luego es verdad que una vez ya que estás dentro y te centras en hacer tu trabajo y en contar las historias de los españoles que están allí pues te olvidas la verdad que si estás pensando todo el rato en va a venir uno de estos y ¿Sí? me va a clavar algo porque lo que tú decías de las armas allí por ejemplo había ferreterías o sea, tú claro. había una ferretería con todo tipo de armas o sea, las armas están prohibidas pero hay una ferretería a mí nada dame, con me Acab... y tijeras, de... Y de todo. acabéis de terminar con uno de los mitos que yo tenía que era Bru Baker el otro día he hecho una película de Robert Refor que tú tiene ser el director de la cárcel y meterte como preso si se ha metido una chica en una cárcel dominicana con Presos de confianza con palos para protegerla. Robert, eres un matado lo que, está, lo que está claro es que es una serie inédita en España, que sí. la semana pasada apresó, y vamos a decirlo así, a dos millones de espectadores. Yo creo que en la edición de mañana va a apresar a muchísimos más. Ojalá. ojalá. Eh, los, que, los que no vieron el, el capítulo de la cárcel de Bolivia tienen que saber que en esa cárcel había gente que todavía no tiene sentencia y que lleva muchísimos años en, en, en la cárcel, en Uno prisión preventiva. Eh, vamos a escuchar un fragmento de ese reportaje de la cárcel de, de Bolivia, porque al final de este fragmento que vamos a escuchar, se escuchan insultos que le propinan a Jalis, que tuvo que salir de la cárcel. Javier, ¿cuánto tiempo lleva aquí en prisión? Cuatro años y cuatro meses. ¿Cuánto tiempo está usted condenado? No tengo sentencia. No tiene sentencia. No. Cuatro años y medio en la cárcel metido aquí dentro. No sé si el consulado tiene las manos atadas. Las personas que están aquí muchas días son no tienen condena, sino que están aquí digamos en prisión provisional. Provisional, preventivo. Nos Ajá. Nosotros lo llamamos preventivo. Prisión preventiva preventivo. y muchas de estas personas acabarán, o sea, están sin condena. Sin condena, exactamente, sin condena. Están sin condena. Sí, sin condena. Perfecto. Parece que están enfadados con nosotros. No. Una pregunta nada más al señor. Solo el señor. Madre mía. Bueno, sí, realmente estos eran los cabecillas de la cárcel, digamos, lo que se llama en Bolivia el Consejo de Delegados. Esto era en la cárcel de San Pedro en La Paz. Primero hemos escuchado a un español que lleva cuatro años y medio en la cárcel sin haber sido juzgado, lo cual es una locura. Es una persona que realmente él mismo se preguntaba, no sé si el consulado tiene las manos atadas, nosotros evidentemente le preguntamos por si recibe algún tipo de ayuda y bueno, sí, les van a llevar una pequeña cantidad económica, pero realmente un asesoramiento legal necesario para permitirle pues estudiar el caso presionar para que se produzca un juicio o si no que salga en libertad no porque realmente tampoco es que tenga un delito de sangre la otra noche al ver el programa aquí mi amiga Sandra no yo le dije ya Sandra pero yo tengo que dormir eh, porque no he parado <laughs> de mandarme mensajes estaba indignada después de haberlo visto claro. que si el consulado claro, Digo, pero, hasta hasta ahora no, no me ha ¿Qué, ¿Qué decía el consulado, la embajada? Porque yo veía aquello y yo decía, ¿cómo se puede permitir que, que los españoles que estén allí estén en esas condiciones? Porque bueno, eh, es que aquello funciona todo con dinero, como bien bueno. decías, si no tienes dinero no eres nadie. Y luego las torturas que sufrían. Sí, te comento, el mismo día que emitimos el programa, eh, el Ministerio de Exteriores sacó una nota informativa en la que informaba de que desde los consulados se atiende a más de 2.000... Presos españoles que están encarcelados en el extranjero. Nosotros no ponemos en duda esto, sabemos que en ocasiones nos han comentado, nos han reconocido que sí que se les presta ayuda incluso económica, pero. Y la ayuda económica se les da en todos los países que hemos estado, no reciben En, todos, al... en, algunos, algunos no. en, en, en Colombia hay presos que dicen que no lo reciben. Y eh, en algunos casos la sensación que hemos sacado es que los presos están un poco mmm, disconformes, con que consideran que el, el apoyo que reciben por parte de los consulados es insuficiente. Mm. No sabemos hasta qué punto eh, piden demasiado, pero desde luego la sensación que tienen los presos es esta. Porque los consulados saben la situación en la que están, porque van allí a la cárcel, aunque sea una vez cada seis meses o cada tres meses o cada ocho, a llevarles el dinero y son conscientes de que duermen en el suelo, de que tienen que pagar por dormir, de que tienen que pagar para, por comer, que no tienen medicinas, que hemos te entrevistado. Tienen por los oídos te tienen que meter sí. papel higiénico sí. o sea, sí. y que de son que condiciones... sufren torturas. Escuchar el testimonio de Narcís, un empresario catalán. Al que dice que le colocaron en la maleta 18 kilos de droga. Te meten en un bidón y te meten los cables eléctricos. Un bidón de agua. ¿De verdad? Sí. Cogen una resistencia en hornilla te la envuelven y la enchufan. Yo no he sufrido todo esto. Qué barbaridad. Te cogen de los pies, te meten en, de cabeza dentro de un balde de agua, torturas así. Uh -huh. Cables eléctricos, natigazo. Y acá dos veces en el hospital han llegado a matar cuatro internos. Recordemos que estamos hablando de presos españoles. Sí, exacto. De presos españoles, de vosotros habéis grabado ya todos los programas. ¿Sabéis de algún preso que se haya visto beneficiado por eh, las denuncias que vosotros vais a hacer todavía no se ha emitido, pero que al grabarlo la gente ya puede decir, "Oye, que es que este asunto lo tienen en España y lo han grabado." Bueno, Nos realmente veremos. Sí, perdona. No, no. A partir, o sea, a raíz de la emisión del otro día, no sé hasta qué punto va a ser beneficioso para él, pero bueno, se está moviendo el caso un poco por parte. Hemos tenido, eh, nos han contactado desde varias ONGs, una de ellas es Change.org, que bueno, pues hace todo tipo de solicitudes, todo tipo de peticiones para que se muevan a nivel social, eh, peticiones para que cambien también situaciones que consideran injustas. Una de, bueno, pues se ha puesto en contacto con nosotros, ha abierto una ventana en, en su página web que pone Encarcelados, que es para que todos los familiares de las personas que saquemos en el reportaje que quieran algo de asesoramiento sobre cómo sacar o cómo traer a sus familias a cumplir condena en España puedan ponerse en contacto con ellos. Y bueno, uno de los internos, que fue Ricardo, uno de los que entrevistamos a través de, de Las Rejas en La Paz, eh, su familia no sabía que estaba en la prisión, le vieron por la televisión. Bueno, pues por lo menos se han enterado de cómo está y están haciendo un poco, han empezado a hacer todos los trámites eh, asesorados por abogados para intentar que Ricardo pueda cumplir condena en España. Este jueves a las diez y media, ¿no? Mañana a las jueves diez y media, a las diez y media. Sí. ya estamos a miércoles, menos mal. Eh, jueves a las diez y media viene la segunda entrega. Este es el avance de la que ha organizado Alejandra en la República Dominicana. Y sin embargo parece un mercado. Fíjate que es una forma de ellos reinsertarse a la sociedad, crearle un hábito de trabajo a ellos. El interno aquí eh, tiene que buscarse la vida, aquí adentro no está aquí. Son es innumerables el negocio, tú vas por área, te vas a dar cuenta. Las mercancías llegan de fuera. Previo pago a la policía primero y a los proveedores después vende usted? Ampicilina. Ampicilina. Esto es como ibuprofeno, como paracetamol. Ajá. ¿A cuánto lo vende? A 10. ¿A 10 pesos? Todo lo prohibido circula sin restricciones por el penal. Vivimos el momento de mayor tensión en la zona más conflictiva del penal. Es la hora del reparto de comida. Estamos en el infierno, Alejandra, y tú ahí partiendo el bacalao. Claro, el problema, a mí una de las cosas que más me llamó la atención era la comida. En esta cárcel que os he dicho había 8.000 presos y solamente hay comida para unos 2.000. Entonces, ¿y los otros 6.000 qué hacen? Entonces, los demás se tienen que buscar la vida. O sea, es que Pero, si no, ¿de no eso comes. te enteraste una vez que estabas dentro o fuera? No, 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 cuando estaba dentro. Yo ah. no tenía ni idea cuando estábamos <laughs> dentro. Y de repente a la hora de la comida eran miles de presos agolpados en la puerta del comedor que se tiran unos por encima de otros porque es que si no pillan el plato ese día, no comen. Entonces, por eso luego los presos previo pago a la policía, que es lo que decíamos, porque hay una corrupción dentro de la cárcel bestial, pues eh, meten todo tipo de comida para negociar con la comida dentro de la cárcel. Uno de los españoles que entrevistamos era el pizzero de la cárcel, o sea, tenía su puesto de pizza y iba por la cárcel pizza, pizza, pizza. Hay, hay tele, hay delivery, telecárcel lo llamaban. Eh, una hamburguesa para la celda 24. Y preparan ahí la hamburguesa y la llevan a la celda 24. Lo malo de ir al cine luego con vosotros, a vuestras parejas, no sé si le pasa, es que como la peli sea tipo cadena perpetua o... <laughs> la ven light. La... No, van a estar partiéndose de risa. <risa> bueno, ¿y dónde está el pizzero que lleva... Mm. Y el telecubata que te organizan aquí en la cárcel? Es claro. verdad que parece una película, ¿eh? Estás dentro no, y dices, no, perdona, es una perdona, película. No se, pero es no, o... real. no se le ocurren a los guionistas. O sea, si, no, 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 claro, una... Sí, sí, si en una película realidad. sale telepizzero y es español mm -hmm. y va diciendo pizza, pizza, te llevo la a la celda número 103. Pero con las Pepperoni. Celdas, ¿Cómo son las celdas? Que sí, esa verdad. es otra. Yo yo desde luego que no cuando lo vi no me imaginaba que era así. Bueno, ha sido un placer eh, teneros aquí, Jalis, Alejandra. Muchas en gracias. tu Muchas caso, Jalis, es un placer que vuelvas a tu casa. Te dejaste aquí Muchísimas las llaves, gracias. ya sabes que tienes las puertas abiertas. <laughs> Muchas gracias. Y Alejandra también tú. Eh, no me importa promocionarlo otra vez. En la sexta, han oído bien, en la sexta. Mañana a las diez y media porque cuando se hacen programas de televisión que son interesantes y como decía Rosa Belmonte hacen que la tele merezca la pena verse y que la gente recuerde que cosas muy buenas que hemos visto es a través de la televisión, pues oye, hay que decirlo porque si no lo decimos nosotros, que hemos dedicado un programa de radio a hablar de la tele, ¿quién lo va a decir? Muchas gracias y para el próximo trabajo, en vez de a ver si os llevan a parques naturales o algo por el estilo. Todo se andará, muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Nos despedimos de aquí hasta mañana, pero no sin antes contarles una noticia importante. El viernes hablamos de tecnología.